así como muy vasto esto, ¿no? Es decir, de mi obra, de mis viajes, de este libro. Bueno, voy a tratar de empezar por algo. Este es el último libro que publico. Es un libro que tiene una estructura muy particular porque parte de una frase reiterativa, es decir, una anáfora. Me acuerdo, que de inmediato convoca, como dice el título, el recuerdo. Es decir, me acuerdo de algo y ese inmediatamente que uno dice me acuerdo, el recuerdo surge. Entonces, es un libro que empezó con poquitos acuerdos, con recuerdos más bien. Empezó con 17 recuerdos que me pidieron unos amigos de una revista virtual que sale en los Estados Unidos de un escritor boliviano muy joven que está haciendo el doctorado en la Universidad de Cornell. Y me pidió que escribiera yo unos textos tomando en cuenta una tradición de este tipo. Sí, porque son textos muy breves que están en relación también con una figura muy importante de la literatura, que sería en cierta medida el aforismo, ¿no? El epigrama, tiene mucho, son esos textos muy breves que tienen algo sentencioso y que al mismo tiempo, por el hecho de empezar con la anáfora, me acuerdo, tienen que ver, son recuerdos que tienen que ver con, pues el recuerdo, obviamente, son aforismos que están muy vinculados, obviamente, con el recuerdo. Sí, yo sigo acordándome de muchas cosas, quisiera volver a poner en el libro, pero el libro pues se terminó, porque después de 454 páginas de acordarme de algo, pues había que dejar de publicar cosas de mis recuerdos, porque también uno piensa, bueno, ¿a quién le importa que una señora que tiene ya a punto de irse de este mundo se recuerde cosas, ¿no? Pues así, como que no son muy interesantes. Sin embargo, creo que el libro funcionó y es un libro interesante. Tiene, ¿qué puedo decir yo de mis libros, verdad? Es un libro en donde planteo pues mis propios recuerdos que tienen que ver con… Siempre tengo una escritura autorreferencial, desgraciadamente o afortunadamente, depende de cómo se vea, pero empecé con un libro que se llama Las genealogías, que se publicó en el 81, hablando de la historia, más bien la biografía de mis padres, que eran emigrantes de Ucrania en México, y pues yo nací en México y no sabía muy bien qué era Ucrania, no conocía bien, nunca aprendí los idiomas de mis padres, y sin embargo eran mis padres, entonces tenía que ver qué pasaba con ellos, cómo me identificaba más con ellos. Y decidí hacer un libro con entrevistas con ellos y salió Las genealogías, que obtuvo un premio importante en aquella época, el premio Magda Donato. Magda Donato era una escritora y actriz española que había llegado con el exilio español, con la caída de la República Española a México, y había fundado un premio y yo gané el premio con Las genealogías, que es un libro que ha tenido pues bastante suerte, se ha reeditado como 10 veces, no, 8 veces, se ha publicado en varios idiomas y que bueno, yo pensé que ahí liquidaba yo el recuerdo, pero después de 30 años hay nuevos recuerdos, obviamente. Además, no solo hay nuevos recuerdos, sino los recuerdos que ya se aparecieron en libros siguen siendo recuerdos que pueden recordarse de manera diferente, porque, como ustedes lo deben saber muy bien, todos tenemos recuerdos y los recuerdos proceden de manera muy particular, es decir, proceden, funcionan como asociación libre, ¿no? Si me acuerdo de algo y ese recuerdo que yo plasmé en una frase me va a recordar de inmediato otra cosa y a su vez ese recuerdo va a llevarme a otra cosa y el libro puede irse encadenando con los recuerdos que uno va teniendo. Yo creo que a cualquier persona le puede pasar lo mismo. El problema no es nada más tener recuerdos, sino organizarlos de tal forma que formen un todo coherente, a pesar de que cada uno de los recuerdos tiene su propia identidad y tiene, pues digamos, un valor en cierta medida propio. Últimamente tuve un recuerdo que me parece muy bonito, que
que no lo puse en el libro, pero que decía así. Me acuerdo que tuve un novio que me enseñaba El Capital de Carlos Marx, que ya pasó para la historia casi, ¿no? Aprendí al mismo tiempo, o conocí al mismo tiempo, el amor y la plusvalía. Entonces, hubiera yo querido poner ese recuerdo aquí en mi libro, y pienso que si se vuelve a hacer otra edición, lo voy a poner porque me parece maravilloso. Me acuerdo que iba yo con mi novio, y aparte que nos dábamos un poquito de besitos, por el estilo, también me enseñaba El Capital, ¿no? Entonces, aprendí El Capital de Marx, bueno, no aprendí bien, pero lo que aprendí, barrunté ciertas cosas del Capital de Marx gracias al amor, lo cual me parece maravilloso. Ahora, evidentemente, el amor sigue, pero el capital ya no, ¿no? Ya a nadie le interesa el capital de Karl Marx, ¿no? Desgraciadamente, no sé, porque a mí me parece que era importante. En fin, bueno, pues… Estás tocando un punto muy interesante para nosotros, que es la recuperación de la memoria. Y bueno, nos queda muy claro cómo es caprichosa la recuperación de la memoria y los recuerdos pueden cambiar. Y si tenemos alguna persona cercana que recuerda un hecho similar, seguramente lo recuerda diferente que nosotros. Pero a la hora que lo fijas en un texto literario, entonces ese recuerdo y esa recuperación de la memoria que es selectiva quedan, pues eso, fijas. ¿Cómo es este proceso en ti, este proceso de recuperación de la memoria y de selección de las cosas que quieres fijar y desecho de las cosas que deseas olvidar? Bueno, es decir, es un proceso largo, sobre todo si uno tiene la intención de publicar un libro con esos recuerdos. Es decir, los recuerdos afloran de manera pues masiva, digamos, ¿no? Es decir, en el momento que uno está recordando algo, como acaba de decir Blanca, hay algo caprichoso que nos conecta con otra memoria que aparentemente no tiene nada que ver con la memoria que acabamos de plasmar en una frase, ¿no? O en dos frases, ¿no? Es decir, sin embargo, lo que es muy importante, en mi caso por lo menos, cuando escribí este libro, es estar definiendo qué tipo de recuerdos pueden funcionar y en qué orden deben funcionar para que esos recuerdos tengan alguna coherencia juntos, ¿no? Es decir, si los recuerdos no están organizados de una manera hilada, aunque aparentemente no los estén, porque son textos muy breves y muy aparentemente también dispares entre sí, porque como acabamos de decir, la memoria es caprichosa y los recuerdos no vienen de una manera lógica, ¿no? Es decir, cuando uno escribe una autobiografía como la que escribió Jean-Jacques Rousseau, por ejemplo, en sus Confesiones, pues tiene que organizar cuidadosamente los recuerdos, y Rousseau y muchos otros que han escrito ese tipo de memorias manejan una memoria absolutamente cronológica en donde los datos se van eslabonando unos a otros con cierta lógica o con mucha lógica, ¿no? En el tipo de libro que yo escribí, aparentemente esa lógica no funciona, porque no es un libro en donde la cronología determine las cosas, no es un libro en donde la lógica aparente determine las cosas, no es un libro aristotélico de causa-efecto, no es un libro aristotélico de cronología evidente, ¿no? Sino que es un libro en donde justamente el recuerdo procede como el recuerdo procede, de una manera automática aparentemente, ¿no? Es decir, en primer lugar, cuando se escribe este tipo de texto, la memoria es automática. Cuando ya el texto tiene que pasar a la imprenta y organizarse, esa memoria ya no es tan automática, es una memoria que tiene que organizarse definitivamente, aunque muchos de los recuerdos procedan de una memoria aparentemente automática, ¿no? Es decir, acuérdense ustedes que el surrealismo funcionó con asociaciones que eran automáticas, es decir, que inmediatamente que uno recordaba algo o que se unía algo con otra cosa, era porque había una asociación que tenía que ver con el inconsciente y no con el consciente. Yo creo que en este tipo de libros lo que hacemos es trabajar con lo que aflora en el inconsciente, pero es muy importante que eso que aflora en el inconsciente se pueda verbalizar de una manera coherente
y al mismo tiempo que funcione como escritura. Es decir, que como en la poesía, tiene uno que cuidar profundamente el tipo de frase que hace, una frase muy cuidada, porque si no sobran o faltan palabras y ya no funciona. Es un trabajo muy concienzudo de organización del lenguaje. Es un trabajo muy interesante, por otra parte, porque es un trabajo profundamente literario, ¿no? Es decir, es un trabajo muy combinado de lo consciente y lo inconsciente. Lo inconsciente permite que esos recuerdos que van aflorando se vayan acumulando. Pero cuando ya se trabaja el libro de una manera mucho más literaria, esos recuerdos tienen que no acumularse de una manera caótica, sino tienen que acumularse de una manera inteligente, coherente, para que aunque parezca que no hay una relación entre ellos, esa relación existe perfectamente. Y es un trabajo cuidadoso, tanto en cada frase como en el conjunto del libro. Qué interesante que nos hables justamente de este proceso de la escritura, ¿no? Una escritura que tiene la finalidad de parecerse al recuerdo, pero que sin embargo hay un enorme trabajo de ordenamiento y de puesta en escena. Sí, es al mismo tiempo totalmente espontáneo, pero imposible que sea totalmente espontáneo. Entonces hay que reacomodar lo espontáneo para que funcione en la estructura, en el molde literario que uno ha elegido. Y es un molde muy particular porque es un molde que lo constriña a uno literalmente a organizar el material a partir de la anáfora. Me acuerdo, yo no puedo manejar el libro de una manera caótica, tiene que empezar siempre con me acuerdo. Ahora, eso corre el riesgo, mucho también, de que pueda parecer monótono el libro. Y sin embargo, es un libro que no es nada monótono, yo creo, por lo menos. Espero. Lo vamos a leer con mucho interés. Margo, nos interesa también tu trabajo académico. Todos estos estudios sobre Sor Juana, sobre las monjas novohispanas, que han sido fuente para nosotros en nuestras propias investigaciones. ¿Cómo combinas estas dos facetas de tu vida? Por un lado, la investigación seria y profunda, y por otro lado, la creación literaria que requiere de otro tipo de concentración. Bueno, siempre pensé que iba a ser escritora. Me costó trabajo escribir ficción, porque el tipo de ficción que yo escribía justamente no se adaptaba a las reglas tradicionales de la lógica aristotélica, del tiempo y el espacio, a cierto tipo de géneros muy definidos, etcétera, etcétera, sino que yo siempre estuve muy vinculada a la escritura fragmentaria. Como ustedes ven, este libro es un libro que procede de fragmentos, que luego tienen una unidad, como puede tener un mosaico que está hecho con pequeñas piedrecillas, pero que va conformando una figura o muchas figuras. Entonces, sabía yo que yo iba a escribir y que desde muy pequeña iba a dedicarme a las letras, porque fue una pasión desde muy pequeña, es decir, tenía yo 9, 10 años, cuando ya leía yo vorazmente, cosa que sigo siendo, quizás uno de los ejercicios más interesantes de la vida personal, de mi vida personal, sea la lectura. Es decir, y soy una lectora muy, muy voraz, muy rápida, y leo muy bien y muy rápido, y al mismo tiempo, ay, miren qué maravilla soy, me estoy poniendo por los cielos. Es decir, pero al mismo tiempo, soy profesora hace 58 años, llevo dando clases en la Facultad de Filosofía y Letras y en muchas otras universidades, y lo que yo leo lo tengo que comunicar a mis alumnos, ¿no? Ahora, la verdad es que para mí es una profesión maravillosa, y comunicarles a mis alumnos lo que es la literatura
que me fascina, tanto la mexicana como la universal, ya sea Sor Juana, ya sea Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, ya sea Stendhal, ya sea Proust, etcétera, etcétera, comunicarles a mis alumnos, o Paino, que me parece fascinante, Manuel Paino, el mexicano, o Astucia de Inclán, por ejemplo, o leer Santa de Gamboa, etcétera, etcétera. Digo, ese tipo de cosas, yo les comunico a mis alumnos esa pasión que siento por los textos y acabamos teniendo una relación muy interesante de retroalimentación, ¿no? Es decir, creo que una de las cosas más importantes que tiene el ser profesor, y eso lo saben muy bien Blanca y Ana Laura, es que ustedes siguen siendo jóvenes siempre, y nosotros sí, pues envejecemos, ¿no? No queda otra, ¿no? Entonces vamos envejeciendo, yo cada vez más, ¿no? Y los alumnos están ahí, jovencitos, entonces la mirada de los alumnos. Yo digo que soy como un vampiro, porque me retroalimento maravillosamente bien de la sangre y la mirada de mis alumnos. No van a reprobarme, porque además esto está grabado. Van a decir que yo soy una miserable, que me quiero… Bueno, no quiero… Es decir, lo que pasa es que realmente ser profesora y dedicarse a la literatura es una de las cosas más maravillosas de este mundo. Ojalá que no desaparezcan las carreras de letras. Ojalá que ustedes sigan trabajando en esto, que puedan seguir gozando plenamente, porque es un placer enorme leer, pero al mismo tiempo es un placer enorme comunicar lo que uno lee y tratar de organizarlo de una manera académica. Pero siempre y cuando esa forma de organizarlo, con teoría, con rigor, etcétera, etcétera, se organice apasionadamente. Porque de otra manera, a mí no me parece que uno deba enseñar literatura si no lo hace con una gran pasión. Pero claro, es una pasión que, como mi libro que acabo de mencionar, tiene que ser una pasión reglamentada, ¿no? Si yo no trabajo profundamente los textos, si no los analizo con mucho cuidado, si no los contextualizo, si no trabajo la historia, si no trabajo una teoría para explicarlos, no funciono. Pero todo eso tiene que hacerse dentro de un entusiasmo increíble, que sigo teniendo afortunadamente y estoy feliz de estar con ustedes. ¡Qué maravilla! Ya quisiéramos que todos los papás nuestros, los de ustedes y los míos, estuvieran aquí y escucharan a Margot Glantz decir, es una profesión maravillosa. ¡Ay, sí, es una profesión maravillosa, muchachos! Una profesión maravillosa que nos ha hecho, que nos ha llenado la vida, ¿no? Que nos ha dado absolutamente todo, todas las satisfacciones en la vida de cada uno de nosotros, los profesores mayores, y que seguramente van a ustedes a saber vivir a lo largo de la suya. Margo, yo no quiero ser yo la que siga preguntando, quiero ceder la palabra a los estudiantes para que ellos pregunten lo que quieran, pero al mismo tiempo también quiero escuchar de tu voz algún fragmento de este libro. Entonces, ¿qué les parece, muchachos? ¿Escuchamos a Margo leer uno de los fragmentos y luego le cedo la palabra o al revés? Que lea, ¿verdad? Queremos que… Yo leo, bueno. No dije nada de lo académico. Voy a leer así la primera parte. Sí dijiste, hablaste del rigor académico. Sí. Y que la única forma de comunicar el entusiasmo que nosotros tenemos por lo que hacemos y por lo que leemos o lo de que dedicamos nuestra vida es a partir de un rigor académico como el que tú has tenido siempre. Bueno, en la primera frase es la siguiente. No empecé el libro así. Me costó mucho trabajo decidir poner esta frase, pero es la primera frase. Dice, me acuerdo que hasta los 30 años creí que era fea y tonta. Me acuerdo que solo tuve una muñeca en mi infancia. A lo mejor es un recuerdo falso. Me acuerdo de cuando era niña. En el Valle de México aún había lagos. Texcoco, Chalco, Xochimilco. Me acuerdo de mi padre, usaba sombreros Tardán y una barba al estilo la de León Trotsky. Ya no saben ustedes quién es Trotsky, pero Trotsky fue una gente muy importante, vinculada con el capital de Carlos Marx. Me acuerdo que los lagos de Chalco, Zumpango, Cuautitlán y Texcoco se han desecado. Me acuerdo que la labor de desecación en México empezó en la colonia.
Me acuerdo que mi papá tenía una colección de pipas. Me acuerdo que nací, voy a decir mi edad, no se asusten, nací el 28 de enero de 1930. Soy antidiluviana. Me acuerdo que un 28 de enero de 1939, Virginia Woolf visitó a Sigmund Freud, recién llegado a Inglaterra, perseguido por los nazis. Me acuerdo que cuando tenía 10 años, paseaba con mi padre y la gente decía, allá van Trotsky y su hija. Me acuerdo que algún día mi padre fue dentista. Me acuerdo cuando usaba zapatos negros de charol y tobilleras blancas con un filito encarnado. Me acuerdo que en los Estados Unidos no se puede fumar, pero sí portar armas. Me acuerdo que en 1939 las camisas doradas, seguidores de Hitler, intentaron linchar a mi padre. Me acuerdo que en 1940 asesinaron a Trotsky en México. Me acuerdo de un anuncio que pasaban en la XW hace más de 50 años. De Sonora a Yucatán se usan sombreros Tardán. Ya nadie usa sombreros, pero entonces sí. Me acuerdo del AK-47, el arma preferida de los narcos. Me acuerdo de Alfred Nobel, inventó la dinamita y hoy se dan premios en su nombre. Me acuerdo que se habla de darle el Nobel de la Paz a Edward Snowden. ¿Por qué no también a Julian Assange? Me acuerdo que Snowden y Assange pudieron hacer del Internet un instrumento subversivo. Me acuerdo cuando visité la casa de la viuda de Oliver Winchester, el inventor del fusil a palanca. Como era casi enana, había construido una casa a su medida. Me acuerdo también que Winchester era una ciudad inglesa con una bella catedral gótica y entre sus reliquias se encuentra la mesa redonda donde se sentaban el rey Arturo y sus caballeros. Me acuerdo de la primera vez que enseñé en los Estados Unidos en el Instituto de Lenguas Extranjeras de Monterrey, California. ¿Se fijan cómo se va hilando esto? Sí, son recuerdos muy personales, pero al mismo tiempo tienen que ver con recuerdos que tienen que ver con la cultura o con la política o lo que está pasando en el mundo. Si no es un libro en donde yo me regodeé excesivamente conmigo misma, aunque sí me regodeo, claro, pero es un libro en donde es muy importante también la historia del mundo en que he vivido, y he vivido muchos años. Y ese mundo ha cambiado enormemente. Desde el momento en que antes se usaban sombreros y ahora no se usan. Desde el momento en que hubo una figura importantísima internacional que se llamó Trotsky, que tuvo que emigrar de la Unión Soviética porque lo perseguía Stalin. Ustedes ya probablemente no se acuerdan de eso, pero fueron cosas muy importantes en la primera mitad del siglo XX. O que el hecho de que ahora en Estados Unidos la gente pueda usar pistolas o rifles y pueda matar a quien quiera, pero no puede fumar. Ese tipo de cosas a mí me interesan enormemente. Y también en el libro hay toda una historia literaria, es decir, la historia literaria del mundo que yo viví y la historia, mi propia historia literaria, es decir, lo que yo he leído, cómo eso que he leído y que he enseñado influye sobre mi propia vida y sobre la vida de los demás, porque en última instancia, los que enseñamos literatura, estamos enseñando algo extraordinario. Es decir, la literatura no pasa nunca de moda. El hombre sigue siendo, en muchos sentidos, el mismo que hace 20 siglos. Y sin embargo, técnicamente las cosas han cambiado enormemente y pensamos de maneras diferentes, pero hay cosas que siguen siendo las mismas, los instintos, etcétera, las guerras, por desgracia, etcétera, ¿no? Yo creo que en ese libro está conjuntado todo esto. También, como me preguntaba Blanca, mi saber académico. Está aquí mi saber académico, pero no está de una manera erudita, sino que está fragmentado en recuerdos en donde lo académico acaba teniendo una densidad cotidiana. Me parece interesantísimo y también un gran reto, porque veo que cada uno de estos pequeños textos que están cerrados, o sea, tienen un fin, son profundamente evocativos. Entonces, cada uno de ellos, aislado aparentemente del anterior y del que sigue, provoca en el lector enormes evocaciones
que nos conectan con ese momento que estás recordando. O sea, bueno, lo voy a leer, es lo que puedo ver de lo que has leído hasta este momento, pero lo voy a leer con sumo interés por el reto que esto significa. Cada uno de esos textos es como, equivale al mismo reto de escribir un soneto o de escribir algo que tiene un límite, porque seguramente te pusiste límite de espacios, de palabras, de... Llegó un momento en que el límite me lo puso el propio libro, ¿no? Llegó un momento en que ya no, que había que poner un punto final. Pero claro, estoy de acuerdo contigo, es un libro que tiene que ver, es decir, el soneto es una forma cerrada. Si yo no manejo el soneto tal y como está previsto en la retórica de esa forma literaria, no funciona como soneto, ¿no? Es importante mantener el número de versos, la rima, cómo se maneja, etcétera, etcétera, sino el soneto no es soneto, ¿no? Sin embargo, el soneto ha sido cultivado por muchísima gente y todos los sonetos tienen una dimensión idéntica a la de los otros sonetos, pero al mismo tiempo son completamente diferentes. No es lo mismo un soneto del Petrarca que un soneto de Sor Juana Inés de la Cruz, pero ambos, tanto los de Sor Juana como los de Petrarca, son extraordinarios y son textos perfectamente cerrados, y al mismo tiempo evocan tal cantidad de posibilidades que son textos que se leen al infinito. No me quiero comparar, evidentemente, pero sí quiero plantear el hecho de que el tipo de texto que estoy haciendo sí tiene que ver con esa constricción retórica que lo obliga a uno a respetar una forma y no salirse de ella. Pero al mismo tiempo esa forma tan extraordinariamente constreñida, tan demandante, va a producir cosas muy libres. Lo que es maravilloso de este tipo de textos, que uno puede trabajar algo que es absolutamente reglamentado de antemano, retóricamente, pero que al mismo tiempo, a pesar de que está reglamentado de antemano, tiene una posibilidad de libertad increíble. Me parece maravilloso eso, ¿no? Si yo leo, vuelvo a decir, si yo leo los sonetos de Sor Juana, Sor Juana se quejaba en sus romances, por ejemplo, de que ella tenía que utilizar una forma literaria que había sido utilizada muchas veces y por muchos autores durante varios siglos. Y se quejaba, ¿cómo puedo decir? ¿Cómo puede ser cuando las narices eran nuevas, cuando los ojos eran... No tenían, los dientes no eran de perlas, los labios no eran de coral, las mejillas no eran de durazno, cuando ese tipo de frases acuñadas no existían, ¿qué hacíamos cuando había novedad, cuando realmente había algo nuevo bajo el sol? Y sin embargo, cada soneto de Sor Juana, aunque sigue los reglamentos de otros sonetos, es una maravilla, ¿no? Si vuelvo a decir, no me quiero comparar, ¿eh? Pero digo, es maravilloso el ejercicio que uno tiene que hacer dentro de esto. Y como ustedes ven, tiene que ver mucho también con un trabajo académico que he hecho toda la vida, ¿no? Es un momento en que yo, que he dado clases, como nosotros damos clases, como Blanca, como Ana Laura, como la maestra, perdón. Tere. Que damos clases, bueno, es decir, a pesar de que estamos dando clases sobre los mismos textos, etcétera, decimos cosas nuevas cada vez que damos clases. Yo creo que sí, porque si no, no los alumnos no nos seguirían, ¿no? Creo que es importante la mirada que tiene un profesor y la mirada que tiene un alumno en contexto o en trabajo con el profesor. Y creo que este tipo de libros es un libro que a mí me interesa mucho porque funciona dentro de una tradición. Y yo creo en la tradición. Creo que todos partimos de una tradición. Pretender que somos absolutamente originales es absurdo. Pertenecemos a una tradición y afortunadamente dentro de la tradición podemos quizás innovar. Sor Juana siempre estuvo dentro de la tradición de la dramaturgia, de un Calderón de la Barca, los empeños de una casa, en una comedia, o de los actos sacramentales de Calderón de la Barca, y sin embargo, aunque escribió muy pocos, son maravillosos. Pueden competir. No hay que competir, ¿para qué competir? Se pueden poner al lado de los de Calderón, que escribió muchísimos, porque toda su vida se dedicó a eso, y sin embargo son unas joyas, sobre todo el Divino Narciso, un auto sacramental, y los empeños de una casa, que ella toma directamente de Calderón, que tiene una obra que se llama Los empeños de un acaso,
y ella maneja los empeños de una casa y hace una obra de teatro maravillosa. Sor Juana toma en el Divino Narciso, este auto sacramental, la poesía de San Juan de la Cruz y logra hacer, por un lado, hacer un homenaje a San Juan de la Cruz maravilloso, hasta tomar fragmentos de San Juan de la Cruz y crear una obra maravillosamente nueva, a pesar de que ha trabajado ese contexto. O, por ejemplo, hace el primero sueño, esa maravilla de poema, que ella decía que era el único texto que le gustaba de lo que ella había, es que ese papelillo que llaman el sueño, que es lo que único dice por placer, dice Sor Juana. Ese texto es al estilo de Góngora, ¿no? Entonces mucha gente dice, solo imitaba a Góngora. No es cierto, tomó la forma, la retórica, la hipérbatón de Góngora, pero ella logró uno de los poemas más extraordinarios que se han logrado en el mundo. Entonces, digamos, creo que es interesante cómo esta esclavitud de la forma puede producir cosas muy novedosas. Y Sor Juana es un ejemplo maravilloso para entenderlo. Y la gran diferencia entre la escritura de Sor Juana y la escritura tuya es que Sor Juana acepta las reglas preestablecidas por la retórica tradicional, pero aquí tú te pones tus propias reglas y tú fijas cuáles son las características de estos pequeños textos que van a ir hilándose y tú, a fin de cuentas, el libro adquiere una especie de autonomía, en el sentido de que es el libro el que te está obligando a ti a escribir de esa manera, aunque fuiste tú la que iniciaste el juego. Justo. Digo, yo creo, es decir, que yo estoy trabajando en la tradición, del epigrama, del aforismo, y estoy trabajando en la tradición del principio anafórico, es decir, trabajo con me acuerdo. No puedo salir de esa frase que es la anáfora. Todo el libro es me acuerdo, porque es lo que me determina la forma del libro. Y al mismo tiempo estoy trabajando en una tradición, por ejemplo, de un autor francés que me fascina, que es Georges Perec, que escribió un libro que se llama Je me souviens, me acuerdo, que él a su vez tomó de otro autor, un autor norteamericano, que se llama Joe Brainard, que escribió un libro que se llama justamente I remember, me acuerdo. Entonces, justamente me pidieron que escribiera un texto o textos que tuvieran que ver con el libro de Joe Brennan, que se publicó en los años 70. Joe Brennan era un pintor, era un ilustrador gráfico, un gran artista del círculo de Andy Warhol, el gran pintor norteamericano del siglo pasado, de uno que conmocionó el mundo de la pintura, porque cambió totalmente las reglas de lo que era la pintura, logró que la vida tradicional norteamericana, las latas Campbell, todo ese tipo de cosas así de la vida cotidiana, se convirtieran en objetos de arte, y él tuvo un círculo muy interesante de poetas, de escritores, de artistas gráficos, y Joe Brennan, porque pertenecía a ese círculo. Pero Joe Brennan escribió un libro de ficción, que fue este libro, I Remember, perdón. La vida me calmó. Es decir, Joe Brennan maneja eso, me acuerdo. Y a mí me pidieron que trabajara yo, me acuerdo. Y a su vez, este gran escritor Perec, Georges Perec, que es un escritor francés que murió muy joven, como a los 45 años, y que escribió libros extraordinarios, él imitó a Brennard en el libro Je me souviens, y también contó sus recuerdos con la anáfora Je me souviens, o I remember, o yo me acuerdo, ¿no? Es decir, son libros que están dentro de una tradición y estamos de alguna manera rindiendo homenaje a otros libros. Pero cada libro, como dijo Blanca, es un libro aparte, totalmente tiene su propia dinámica, a pesar de que parte de la misma, aparentemente. Es decir, en eso se maneja de una manera específica, tradicional, pero al mismo tiempo dentro de esa tradición se trata de innovar, porque si no el libro no funciona.
¿Qué te parece si abrimos el diálogo a nuestro público? Tenemos pocos minutos porque tenemos que dejar esta sala, pero les quiero ceder la palabra. Lili. Bueno, mi padre era poeta, pero un poeta en otras lenguas. Mi padre era un poeta que venía de Ucrania, cuando Ucrania era todavía Rusia. Ustedes ven qué problema está habiendo ahorita en Ucrania y Rusia, etcétera, etcétera. Otra guerra, ¿no? Una de las múltiples guerras que ahorita están sucediendo en el mundo, desgraciadamente. Pero mi padre todavía nació en un pequeño pueblo, en Ucrania, y él hablaba ruso, porque era el idioma oficial, y hablaba yiddish, porque era un pueblito judío, en un gueto que estaba en Ucrania, que era un gueto campesino. Con la Revolución Rusa, los guetos se destruyeron y tuvo que emigrar a varias ciudades, ¿no?, de la zona ucraniana, Kiev, Jersón, hasta que acabó en Odessa, ¿no? Entonces, en Odessa, ya lo estoy contando la historia, no de la poesía, pero bueno. Entonces, acabó en Odessa, ahí conocí a mi madre. Mi padre se volvió comunista, era joven como comunista, enseñaba en el campo a la gente a leer, escribir, etcétera, etcétera. Y empezó el estalinismo, que fue un dictador que duró muchísimos años en la Unión Soviética, y empezó a crear problemas serios, ¿no? Empezaron a tener problemas de censura, etcétera, etcétera. Y mi padre tenía varios hermanos que habían emigrado a principios del siglo XX hacia Estados Unidos porque había habido pogrom. Los pogroms eran actos de vandalismo que llevaban a cabo sobre todo los cosacos contra los pequeños pueblos judíos y los exterminaban. Entonces, para evitar morirse, muchos de ellos lograban escapar y se iban a los Estados Unidos. Y 5 hermanos de mi padre se fueron a Estados Unidos. Entonces, cuando empezó el estalinismo en la Unión Soviética, mi padre recibió de sus hermanos la posibilidad de irse a América, ¿no? Y mi padre ya escribía poesía en ruso, escribía poesía en yiddish. Y tomaron un barco, vinieron a América, iban a Estados Unidos, y no pudieron ir a Estados Unidos porque los Estados Unidos fijaron una cuota. Entonces, llegaron a México, afortunadamente nacimos aquí. Entonces, mis padres llegaron aquí y teníamos una casa con libros. Mis padres leían mucha poesía. Y desde muy al principio que se llegaba a México, yo nací como 5 años después de que ellos llegaron, mi padre ya había hecho una biblioteca en donde había libros en ruso, había libros en yiddish, libros en hebreo y muchos libros en español también. Entonces yo empecé a leer poesía desde muy niña y empecé a leer también muchos libros de los que estaban en la biblioteca de mi padre y me pareció maravilloso leer. Entonces decidí que de cualquier manera, como fuera el mundo, yo iba a tener que ver con las letras. Ya estoy aquí. Bueno, eso último se me hace muy interesante porque la mayoría de las personas que están estudiando letras ahorita en este momento son mujeres. Y en el plano académico yo creo que es muy interesante una licenciatura y nosotras como en literatura, la manera en que este ámbito abre muchas puertas para nosotras de profesionalización, pero también de explorar lo que nos apasiona, porque también es algo que yo cuando estaba en prepa veía que estaba muy ligado a los hombres, el plano académico, de investigación, pero cuando yo entré aquí me di cuenta de que había muchas personas, muchas mujeres, que querían saber más sobre investigación y lo demás. Entonces, al principio de su carrera académica, ¿cómo vio este ámbito de investigación? ¿Cómo ha ido evolucionando?
Mire, yo entré a la preparatoria nacional y con el, había una preparatoria en la Ciudad de México nada más, que estaba en San Ildefonso, y había división de carreras, había los que iban a matemáticas, los que iban a ciencias sociales, etcétera. Yo sabía que iba a ciencias sociales porque quería estudiar literatura. Pero la mayor parte de los estudiantes eran varones. Y cuando yo entré a trabajar, a estudiar a la Facultad de Filosofía y Letras, aunque en la carrera de letras había muchas muchachas, las muchachas eran muchachas que se querían casar, y mientras se casaban, iban a la facultad. Entonces decían que la facultad era como ciencia, arte, ciencia y, ¿cómo se llama? Corte y confección, ¿no? Porque en lugar de, pero estudiaba literatura en lugar de corte y confección, luego se casaban y no volvían a trabajar ya nunca en literatura. Entonces, la mayor parte de mis maestros eran hombres, ¿no? Había, yo estudié letras inglesas y había dos o tres profesoras, porque se suponía que letras inglesas era como menos importante, aunque es importantísima las letras inglesas, la cantidad de autores extraordinarios y la cantidad de mujeres importantes en letras inglesas, las Jane Austen, las Bronte, George Eliot, Virginia Woolf, ¿no? Es una de las literaturas que más mujeres interesantes tienen desde hace mucho tiempo, ¿no? Y sin embargo, las únicas que trabajaban en letras inglesas eran dos o tres mujeres, pero uno tomaba clases de literatura española, literatura francesa. Todos eran hombres, y mis compañeros, muchísimos eran hombres. Poco a poco fueron cambiando las cosas, y ahora la mayor parte de los profesores de letras son mujeres. Sin embargo, todavía, ya son como minoría, pero todavía hay algunos hombres que enseñan literatura, porque desgraciadamente, en este mundo tan pragmático, parece que estudiar letras es ir a la perdición, no vamos a tener trabajo, está uno pues, no sé qué, son novelitas, esas cositas que vas a aprender, cuando es una de las cosas más importantes que hay. Sin embargo, de alguna forma en el mundo actual se ha degradado la carrera de letras y ustedes tienen que devolverle el lustre que debe tener esa carrera de letras. Y me parece muy bien que cada vez haya más mujeres, así como cada vez hay más mujeres en la literatura actual. En México ya hay muchísimas mujeres. Cuando yo empecé a escribir había muy pocas. Y al principio del siglo, digamos, en la novela Revolución Mexicana, que es extraordinaria, la mujer más extraordinaria y una de las mejores escritoras que ha dado México es Nelly Campobello. Pero nadie la tomaba en cuenta, ¿no? La pone en una antología porque es una antologadora la que la pone. Y ha costado un trabajo enorme que Nelly Campobello sea incorporada al mundo de las letras y que la consideren una escritora clásica. Cuando hay gente que quiere hacer colección de literatura clásica mexicana, no ponen a Nelly Campobello, no ponen a Elena Garro, no, bueno, Elena Poniatowska, todos que la ponen siempre, no queda más remedio. Pero a otro tipo de escritoras extraordinarias también, pues no las quieren poner porque no quieren que formen parte del canon. Tenemos que pelear por eso. Pero ya me fui por las ramas, muchachos. Bueno. Muchas gracias, Margo. Dos preguntas. Una que tendría que ver con el libro y otra con lo que acabas de comentar. La que tiene que ver con el libro sería preguntarte si te acuerdas, si hay algún recuerdo que finalmente no incorporaste. Muchísimos. Por ejemplo, el que conté al principio. No, y a cada rato, yo soy tuitera y a veces pongo los tuits muchas cosas que me encantan, ¿no? Y que quisiera recuperar mejor escritas que en el tuit. Pero no, yo lo que podría hacer 5 libros como este, pero ya no quiero hacer 5 libros como este, ¿no? Sí, lo que a mí me parece bonito de este libro es que la gente que lo lee me dice que le despierta sus propios recuerdos y que les gustaría escribir un libro como este. Entonces, a mí me parece muy bonito porque me parece extraordinaria esa posibilidad de que un libro dispare otros libros y que se vuelva un libro colectivo, porque tiene mucho de libro colectivo, porque como pues son recuerdos también de una instancia vital, ¿no? Y es un mundo que yo he vivido a lo largo de todos estos 80 años, ¿no? Y que recuerdo cosas, pero las gentes más jóvenes también tienen sus recuerdos y ojalá también lleguen a 80 años como yo, ¿no? Entonces van a tener poder hacer todo ese tipo de cosas. La otra pregunta tiene que ver con que
si bien hay muchas escritoras y cada vez somos más las profesoras de literatura, hay muy pocas mujeres en la Academia Mexicana de la Lengua. Tú eres una de ellas. Estamos peleándolo. Sí, cada vez que, bueno, no voy a contar los intríngulos, las polémicas interiores, pero cuesta trabajo que entren mujeres, ¿no? Es decir, justamente estamos haciendo un canon de literatura y yo me estoy peleando, igual varias de mis compañeras están peleando porque entre Elena Garro, porque entre Nelly Campobello. Nelly Campobello es una de las escritoras más extraordinarias en cualquier lengua, como Sor Juana. Tiene un libro muy pequeñito, bueno, tiene dos, tiene varios, pero quizás el libro más extraordinario es Cartucho. Son textos muy breves en donde las imágenes de la Revolución Mexicana son verdaderamente deslumbrantes en un idioma aparentemente muy sencillo, pero de una poesía impresionante. Y no quieren ponerla en el canon a Nelly Campobello. Hay escritoras muy interesantes en el siglo XIX, Laura Méndez de Cuenca, por ejemplo. Hay muchas otras gentes que deberían estar en el canon de literatura. Los cánones se van haciendo y se van rehaciendo, y en el canon tiene que haber más mujeres, definitivamente. Y en la academia también. En la academia también, ojalá. Bueno, ya se habló primero que nada que de repente los recuerdos quedan fijados, digamos, ya en el texto, pero también hay recuerdos que ya están fijos en la memoria, pero yo creo que aparte de estar fijos ahí, pasan por un filtro que va cambiando con la edad, ¿no? No es lo mismo que a los 10 años o a los 20. ¿Cómo, por qué ahorita estos recuerdos que están en el filtro de Margo a esta edad, y no, cómo los ve ahora, que pudieran haber sido diferentes a otra edad? Este libro surgió de una manera coyuntural. Yo siempre he trabajado la autorreferencialidad, que las genealogías, etcétera. Mis libros son muy autobiográficos, directa e indirectamente. Este es mucho más directamente, como las genealogías lo fue. Pero evidentemente hay muchos recuerdos que ya había yo puesto en otras partes, hay muchos recuerdos que voy a seguir poniendo, porque uno está hecho de recuerdos, es también la materia prima que tiene uno definitivamente. Es decir, entonces voy a seguir escribiendo, pero no quiero nunca escribir, utilizar la misma forma literaria en otros libros. Es decir, el material que uno tiene como persona, aunque es muy extenso, es limitado, porque la vida de cada uno es limitada. Entonces, yo tengo que decir ciertas cosas, pero las cosas que yo puedo decir entran en un límite también. Entonces, pero la manera de decirlas no entran en un límite. Hay muchas posibilidades y yo puedo explorarlas. Yo me acuerdo mucho de un amigo mío muy querido, que es uno de los más grandes escritores, es Tito Monterroso. Tito Monterroso se vanagloriaba de que ninguno de sus libros repetía la forma del otro libro anterior. Y a mí me parece muy interesante. Claro, hay una identidad, hay un cierto molde, porque es la misma persona y escribe de cierta manera, tiene ciertas preocupaciones, etcétera, etcétera. Pero uno trata de escribir cosas que se definan de otra manera en una forma distinta. Porque en última instancia, otra vez, lo que uno tiene que decir es limitado. Lo que no es limitado es la forma de decirlo. Lo más importante de la literatura es la forma de decir las cosas. Entonces, yo creo que eso es, hay que explorarlo y es bien, bien importante. Entonces, ¿cómo regresan los recuerdos? Los recuerdos regresan de manera muy caótica. Hay cosas que… Yo acuerdo cuando mi padre ya estaba muy viejo, yo estaba escribiendo el libro Las genealogías, le hacía yo preguntas y me contestaba siempre con lo mismo. Yo decía, pero papá, me estás contando el mismo recuerdo, vamos a cambiar de recuerdo. Entonces, sobre todo ya los últimos años, que ya estaba muy enfermo. Y de repente, cierta cosa disparaba un recuerdo diferente que yo lo aprovechaba como buitre en el libro, porque eran cosas distintas, ¿no? Es decir, el recuerdo se va matizando, se va enriqueciendo, y a medida que uno trabaja este tipo de textos, cada vez afloran más recuerdos que aparentemente no existían. De repente, ¿cómo?
me acordé de determinada cosa y de muchas otras que no me acordé, muchos amigos míos que aparecen en el libro me dicen, no me pusiste, pues no, ni modo. Manuel, creo que va a ser, no te veo por el reflejo. Ok, la última pregunta. ¿Quieres hablar más fuerte, por favorcito? Ajá, gracias. Le quería preguntar que si usted cree como escritora que ahorita la literatura mexicana, o sea, en México, tenga algún objetivo con el país, o ya es simplemente literatura de compilaciones de recuerdos, de experiencias personales, o como estamos viendo ahorita que es mucha literatura acerca del narco o de temas pues, relacionados, o si es alguna con algún objetivo para el país. Mire, la literatura siempre es política, pero no necesariamente tengo que ser política con una especie de mensaje o con una proclama o con un libelo. Yo puedo ser política de muchas maneras. No tengo por qué ser escritora en coyuntural y escribir sobre el narco. Hay gente que escribe sobre el narco que es maravillosa. Hay gente que escribe sobre el narco porque está de moda. Entonces, digamos, depende mucho de las cosas, depende quién es quien escribe. No todos van a escribir lo mismo. Todos, por más que aparentemente no parezca que lo están haciendo, tienen una preocupación social y la literatura siempre, siempre, siempre es política, pero no de una manera evidente y chafa, ¿no? Yo creo que la literatura es política y mientras más profundice en ciertos temas y sea menos aparentemente explícita para que sea muy fácilmente entendible, yo creo que hay que pensar, la literatura yo creo que tiene que hacer pensar, estamos perdiendo. El otro día fui a una conferencia de unos neurocirujanos que decían que la gente está perdiendo el pensamiento introspectivo por las redes sociales, que cada vez aumenta más, decía, en Estados Unidos hicieron unas estadísticas, la palabra self, que quiere decir yo o el ser, ¿no? Ya no existe casi, ahora existe myself, porque toda la gente escribe en el Facebook o en el Twitter, yo, pero un yocito así chiquitito, miserable, ¿no? Y pensar en cosas más importantes, la introspección, se está perdiendo, eso tenemos que recuperar, ¿no? Y creo que toda literatura tiene que ser una literatura en donde la introspección sea muy importante, aunque aparente que no lo es, ¿ok? Entonces, okay. Creo que toda literatura es política, afortunadamente. Okay. Gracias.